Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar al plano de las noticias nacionales porque están indicando que está aumentando aceleradamente lo que es el índice de desempleo a nivel nacional. En este sentido, están asegurando también que se está registrando, se está acercando y esperan que sea el peor salto desde el año 2002 en nuestro país. El INDEC publicará hoy a partir de las 16 un dato clave. La desocupación del segundo trimestre, el peor en términos de actividad económica desde que se tienen registros, con una destrucción de 292.000 empleos registrados a lo largo de la pandemia, se espera que la tasa haya subido en forma significativa. Para la totalidad del 2020 se proyecta un nivel de desempleo promedio en torno al 13%, lo que representaría el peor desempeño del mercado laboral desde el año 2004, al comienzo de la recuperación de la convertibilidad. En esa misma línea se mostró el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien proyectó ayer que el número de la desocupación habría trepado 2,5 puntos a lo largo de este segundo trimestre. Se espera para la jornada del día de hoy, entonces, cerca de las 16 horas, que el INDEC revele este dato realmente clave para saber el desempleo del último trimestre en la República Argentina en plena pandemia, y aseguran que puede llegar a los índices más altos desde el año 2002.